Dios mío. Sí, él ya va en camino a su oficina. Ellas, sí, ya se están alistando ahora. Viajan mañana. Yo me quedo. Que se vaya la luz de vez en cuando es lo peor que puede pasar por acá. Rodrigo. Muchas gracias por todo. Toda esta locura va a terminar pronto. Bien, pues. ¿Es que no vas a empacar? Estás diciendo que todo está mejor, que todo está mejor y de repente nos tenemos que ir. Ahora no, Linda. Ya hablamos de eso. Tenés que irte con la niña. Hemos ido desde que nos fuimos de Medellín. ¿Y vos? Cuando se calmen las cosas, yo los encuentro. ¿Y eso cuándo? Juan. ¿Qué es lo que no me estás diciendo? Entiendo que tengas que trabajar, pero nosotros ahora te necesitamos, tu familia. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Piensa en Zoraida. Piensa en mí. ¿Dónde está Pablo? Él me está haciendo una diligencia. Él las encuentra en el aeropuerto. Sorry. Sé que no hemos pasado tiempo juntos. Yo entiendo. Y también entiendo que la violencia en todo lado en este país está empeorando. Pero va a terminar. Un día de estos. Y tu padre va a ayudar a que termine. Tú sí. Y el resto de esos políticos. Sorry. Hay gente honesta en este país. Anda. Me ayuda a tu madre a empacar. Yo no me voy. ¿Qué? Yo no me voy a ningún lado. La decisión ya está yo hecha, Zoraida. Yo ya tengo edad para decidir por mí misma. Pero vos siempre serás mi hija. Y te vas con tu madre. Y con Pablo. Guste o no te guste. ¿Y tú? Yo tengo que quedarme. Pero voy a estar bien. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque lo sé. ¿Cómo? ¿Quién va a ser el siguiente? ¿A quién van a cortar en pedazos? Toma la plata que te ofrezcan y vení con ya, nosotros. ¡Ya, no más! ¡Es suficiente! Sorry. Estamos más cerca que nunca a pasar esta ley. Y a extraditar a estos criminales a los Estados Unidos. Pero necesitan mi voto.
tengo que quedarme para mejorar las cosas. Para ti. Para Pablo. Para nosotros. Para que puedan estar orgullosas de volver a este país. No necesito estar orgullosa. Tito. Contacte al escuadrón militar. ¿Juan? Rápido. ¿Qué es lo que está pasando? Éntrese a la casa, mujer. ¿Qué pasó? Apague las luces y cierre las puertas. Estoy seguro. Juan. Ya vengo. Patrón, ¿qué tal este? No, no te queda. ¿Y este? No, las tetas se me van a dar pequeñas. Por favor. Siéntese, como en su casa. ¿Se van de vacaciones? No debemos tolerar a esos narcotraficantes que tienen a nuestro país encadenado. Colombia será liberada. Sí, por si no lo sabía, ese periódico también pasa por mí antes de que lo impriman. ¿De verdad creía que podría culparme públicamente por tráfico de drogas y salirse con la suya?
Nosotros matamos. Matamos a gente por la plata. Matamos a niños por la plata. ¿Me escucha? Matamos por nada. Hijo de puta. ¿Y es que en ningún momento se dio cuenta de lo que estábamos haciendo? Yo le di la oportunidad de ser plata. Lo protegí. Y mire cómo me paga, traicionándome. ¿Por qué, Ron? ¿Quiere limpiarse el alma? Pues bien, ¿dónde está su hijo? Él ya se fue del país. Ya veo. Tú no eres de aquí, ¿no? No. Yo vengo de Medellín. Bien hermoso allá. ¿Qué te hizo venir aquí? Necesitaba un trabajo. Escuché que el patrón va a venir por acá. ¿Y tú lo has visto en persona? ¿Quién, el patrón? No. Y no me gustaría hacerlo. Si el patrón quiere hablar contigo es para ponerte una bala en la cabeza. Ni que es un rumor. No hay rumores por aquí. Lo que se escucha es lo que es. ¿Cómo está por allá? Está todo claro. Está claro, ¿me oyes? Oiga, pues aquí estoy, que está todo claro por acá. Pedazo de mierda. Uno de nosotros tendrá que ir hasta allá ahora a decirle que todo está bien. ¿Tú quieres que me quede yo? No ve tú. Yo voy a estar aquí. Oiga, la carretera está callada. Julio se quedó observando. Usted está aquí por un motivo. ¿Qué quiere? Coca, apágalo. La verdad se imprimirá en la fecha prevista. La nación entera está a la espera. Y no se puede cancelar así por así. Solo que será un poco diferente. Usted va a llamar a la sede de la verdad. Y va a hacer una grabación. Divulgará los nombres
que les revelaré están involucrados en el tráfico de drogas, excepto mi propio nombre. No branden en la oficina. También necesitan mi firma. Rodrigo. Sí, su viejo amigo. Imprimirá todo lo que le diga. No se preocupe. Yo haré todo lo que quiera. Pero primero dejaré ir a mi familia. Votaré contra la extradición. Usted puede deshacerse de sus enemigos y echarme la culpa. Pero no voy a llamar hasta saber que ellos van a estar seguros. Si usted no hace esa llamada, se verá perjudicado de una manera que usted no se puede imaginar. Déjela ir, Juan. Y usted tendrá todo lo que quiere. Se lo prometo. ¡No, por favor! Coca. Dispárale. ¡No! ¡No, por favor! Llame. A Coca le pega un tiro. Soy Ruan Lorillo. Lo siento mucho, Ruan. Cogieron a mi familia. Yo no quería tener nada que ver con esto. Escuche lo que le tengo que decir. Sí, dame un segundo. Les espera. Él me dijo que esperara un segundo. Espera. ¡No! ¡No! Listo. Pasó a la luz. Dios quiso que así fuera.
¿Quién es ese? El nuevo. Se llama Ricardo. ¡Oiga! ¿Cómo se llama? Ricardo. Yo estaba con Julio. Yo vine a decirte que todo está bien. Ricardo, siempre es difícil la primera vez. Piérdase. Mami. Papi. Papi, por favor. Papi. Pablo. ¿Dónde está?